Hola, ¿qué tal? Soy yo, su amigo Cristofón, en una situación impresionante. Mira, Kanji, ¿quieres explicar la situación? Éramos originalmente como 6-7 personas para ir al cine y ahora somos dos. No habíamos, ya está, no hay más. No habíamos organizado todos para ir al cine. Y nos habíamos organizado un grupito, como 6 personas. Como 6-7 personas, mamá. Y ahora quedamos 2, nos cancelaron todos. Pero vamos a buscar el tercero, sí, que se nos unió. Ahora nuestro amigo Nico, que nos había cancelado, dijo, ¿sabes qué? Sí. ¿No tenéis ningún meme del Nico como para meterle? ¿Perdón? No sé. Nico dijo, ¿sabes qué? Al final sí, vengan a buscarme. Entonces vamos a ir a buscar al Nico, que está la concha de su madre. Ay, ni tanto. Bueno, sí. Un poquito. Ni tanto. Y así que sí, estas son las maravillosas aventuras de Cristifón, Aikanji y Nico. Nacros. Que todavía no está. Nacros. Bueno, ya, gente, chao. Bien. Así que, lo logramos. Lo logramos, lo reclutamos. Yay. Mira, Nico, la cámara. No se ve una mierda. Es que no estoy viendo una weá porque hay mucha luz. Hace mucho sol. Hay un día de calor. Kanji, ¿nos puedes recordar cuántos grados estamos? A 31. 31 grados. Y vamos a ir en bus. Nos vamos a asar aún más. Abrimos la ventana que tiene todo el aire. El asiento, sí. Yo estoy sudando un montón. Mi espalda, culiao, es un océano. Con la mochila, hermano, nosotros ya de por sí. Sí. Nuestra amiga Kanji no lleva nada. Hermano, esta paleta se estaba secando. Eso. Esta paleta se estaba secando y estaba caliente cuando la saqué. Mira cómo está ahora. Ahora que sí, se le secó toda. Está seca. Está seca. Ya, así que vamos a hacer un corte cuando estemos en el bus metidos, cociéndonos, asándonos, volviéndonos un asado perfecto para el 18. Arre, que eso ya pasó hace rato. ¿Para Navidad? Para Navidad, sí, exacto. Ya, chao, gente. Chao, chúpenmela. Sí, no, no queda todo. Ya, ahí está Angie, toma. ¿Qué quieres que haga? No, ¿qué quiere que haga? No escuché. Apúntate la cara, dijo. Ah, hola. No, cuando todo. No sé si nada chistoso. Tampoco. Pero estamos súper acalorados. Sí. Nos vamos a morir en el proceso. Puede ser. Y ya cuando... Espero no estar tapando la cámara. Cuando ya lleguemos, bueno, será otra toma. Sí, va a ir una transición épica. Me toca. Y... Boluda. ¿Y eso me mataste? Sí. Mira, aquí es asqueroso. Yeah. Así que eso, le dejamos el mando de nuevo al dueño de este canal, porque la verdad él sabe cómo manejarlo. Nosotros somos simplemente extras, de hecho nos paga. Ustedes no saben esto, pero a nosotros nos paga por salir en su video. Parece todo muy casual, pero en realidad todo es un negocio. Así que eso. Es contenido. Es contenido solamente. ¿Qué te estás hablando, loca? Okay. Acabamos de llegar a la terminal, mira, saludos. No estábamos llegamos a la... Se ve al revés, pero llegamos... ¿Qué estoy haciendo? Se abrió la cámara. Llegamos a la 3.44. Acabamos de llegar a la terminal. Nos estábamos cosiendo en el bus y ahora estamos esperando a nuestra amiga. La cuarta mosquetera. Eso. Sí, porque los tres mosqueteros eran cuatro en realidad, pues. Eran, sí, los tres mosqueteros y su aprendiz. De hecho. ¿Quién es el aprendiz aquí? El Nico. Muy bien. Exacto. Tienes que esperar a la tercera mosquetera. Así que no sabemos en cuánto va a llegar, dijo que estaba a punto. Así que eso. Me encanta porque íbamos a salir a la 1:30. A la 1:30 salimos. Súper temprano. Sí, y salimos a la. Llegamos un cuarto a las 4. Productividad. ¿Veis? Es que tenéis que hacer lo que podáis con los problemas que te presenta la vida. Es que ocurre muchas cosas. Pasaron muchas weas que no vamos a explicar porque me da paja. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! Ha vuelto después de 100.000 años. Literal. Después de una década. Después de tanto tiempo. Han pasado 84 años. ¡Lo encontramos! No, ya no tenemos paz. Nos demoramos mucho. Estoy tan feliz. Ahora tenés que esperar.
Y ahora sí, ahora tenemos que ir al... ¿Al mall? ¿Al mall? Vamos al mall, vamos. Oh, qué paja, a ver, ¿a qué hora tomare tenemos película? A ver, ¿a qué hora se puede? Quedé solo y abandonado. Ya pedimos la... Ya compramos la entrada de para la película. Nunca dije qué película vamos a ver. Vamos a ver Eternals. Se fueron todos mis amigues. El Nico y la Ikanji fueron a comprar comida en no sé dónde. Y el Anto fue a buscar su teléfono. Espera, me llamaron. Ahora sí, ahora sí. Este día culiado va de mal. Va de mal, pero sí, ya, yo también lo vi en el helicóptero. Sí, el día culiado va de mal, el peor. Primero, nos cancelaron todos. Casi todos. Luego, hacía mucha calor. Luego que. Luego que encontrar a la. Luego que encontrar a la Anto. Y luego, ahora, más encima, a nuestra amiga Anto se le perdió el celu. Y también no podía tener el pase de movilidad. No tenía, también le faltaba el pase de movilidad, lo tuvo que hacer toda una tramoya para poder tenerlo. Estabas con este día culiado, no puede ir peor. Oh, claro, después no lo sientes. O sea, lo único que podría ser peor que esto es que alguno de nosotros muera en este momento. No, que nos quedemos sin bus. ¿Sí qué? Sin bus. Que nos cancelen la película. Que nos cancelen la película. Ay. Haciendo bolsón de dinero. Oh. Podrían pasar tantas cosas malas, por favor, no es que no lo quiero ni pensar. No quiero usar el cero. Yo solo quería pasar un buen día con mis amigues. Ahí ver una película de pana aquí, comer algo. No, se fue toda la mierda. Por favor, revisen la mochila. Bueno, gente, un tema. Le quiero decir algo a Cineplanet, por favor. El ticket dice Eternals, sala 2. ¿Por qué mierda en la sala 2 hay un cartel de Encanto si voy a ver Eternals? ¿Eh? ¿Me pueden explicar eso? Esto pasó también la última vez que fuimos a ver Shang-Chi. Quiero una explicación, Cineplanet. Quiero una explicación. Una explicación, por favor. No, yo tampoco. No se ve la puta mierda. No se ve. Esto supuestamente soy yo. Ikanji. Espérate, que no. Estamos dentro del. Estoy abierto, pues. Estamos dentro del cine. Pero. Espérame, estamos adentro del cine, a punto de ver Eternals. Todavía no empieza, así que no huevean porque el Nul ya está usando el teléfono dentro del cine. Momento pirata. Negra, no, a ver si va. La traficada. Momento pirata. Pero todavía no empieza, así que. Estamos esperando a ver Eternals. Enseguida les contamos qué tal. Si estuvo buena o si estuvo mala. Bueno, enseguida, después si de estaba, si estaba medio gay, estaba medio fome. Ya, corto nomás. Hola. Pasó como. ¿Cuántos meses? ¿Dos? Seis meses. ¿Seis? No sé. Pasó un montón. Ya 2022, cuando fuimos a ver la película era 2021. 2020. 2022. Y cuando fuimos a ver la película era 2021. Bueno, cantáis mal con el tiempo. De 2020. No, fue en el 2020. No, fue el 2021. Ah, chucha. Bueno, que estáis mal. Perdón. Ya, y se estarán preguntando. ¿Por qué chucha estamos aquí en un meet? What the fuck? ¿Qué pasó? El último clip estábamos viendo la película. Resulta que cuando grabé eso se me descargó el teléfono. Y no tenía cargador. Y luego, ¿qué pasó? Luego vimos la película. Estaba buena, ¿sabes? A mí me gustó. Estuvo muy buena. Luego terminó la película. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Anto? Cuéntanos. Todo es culpa de Chris. ¿Por qué mía? Todo lo tiene. Sí, porque tú. No, porque tú dijiste, vamos a la costanera a buscar los collares que quiero
y yo te acompañé como buena amiga que soy. Bueno, que la admito, sí, fue mi culpa. Todo. Ya, ¿qué querés que le haga? Bueno, lo que pasó básicamente es que fuimos a comprar una cuestión. No estaba. Y se nos hizo tarde, no sabíamos a qué hora salían los buses. Quedamos sin bus. Los otros dos culiados se fueron. El Nico y la Ignacia se fueron. Fueron sin nosotros. Sí. Igual vos perdiste tu teléfono igual. Vos perdiste tu teléfono y yo tenía el mío descargado, no tenían cómo avisarnos. Sí, a mí me lo robaron, weón. Y te lo robaron. Yo creo que un culiado del cine te lo robó. Porque si no, no entiendo sí. cómo existe. Yo encuentro que estaba en el cine. Y como que dijeron, no, si no hay nada acá. Y lo escondieron, sí. Te escondieron el teléfono. Bueno, el tema es que... Un motorista. Es que estábamos re lejos de la terminal. Y cuando llegamos a la terminal, ya era de noche. Y no habían buses. No, salían buses a donde teníamos que ir a esa hora. Sí, eran como ya las 9 y a esa hora ya no pasan buses. Y la weá tenía el teléfono descargado. Entonces lo que hice fue que fui a una... tiendita que vendía como cuestiones tecnológicas. Compré un cargador y cargué mi teléfono como un pilar que tenía la terminal, como con un enchufe. Y mi mamá y mi hermana me empezaron a llamar como locas porque estaban súper preocupadas. ¡No llegaba! ¡Está muerto! ¡Lo violaron! ¿Qué pasó? ¿Tú le pediste el teléfono a una sí, señora? Yo le pedí un teléfono. Yo empecé a pedir teléfono a cualquier persona que pasara por al frente, se los pedía. Estaba más, ¿cómo se dice? Más nervioso, más preocupado. Sí. Además, porque no sabíamos nada, no sabíamos nada del Nico ni de la Ignacia. Llegábamos, no estaban. Ay, yo estaba preocupada por eso. Yo estaba preocupada por mí, por nosotros. Yo estaba preocupada por ellos también. Estaba preocupado por mí, por ti, por ellos. Por todo estaba preocupado yo. Pero al final... Cualquiera se podía... Al final... logramos llegar porque... ¿Porque cómo? Al final, yo fui la que pedí bus, la que pedí, sí, yo pedí ahí bus, no importa, a Concepción, creo que iba en el bus culio. A Concepción, a Santiago, no sé a dónde iba la wea. Era un bus de esos que tienen como dos pisos, y justo nos dijeron que nos podían dejar donde teníamos que ir. Sí, pero a mí me dio miedo porque como que el señor me miró con una cara de... Sí, el viejo me dijo, ¿a esta? Raro. Sí, y me dio miedo. Pero al final todo se resolvió. Llegamos más tarde que la concha de tu madre. Pero al final todo se solucionó. Y estamos bien. Pero bueno, básicamente eso fue todo. Lo único bueno de ese día fue la película. Porque todo lo demás salió para el pico. Este es el final, gente. Recuerden hacer todas las cosas que los youtubers les piden que hacen al final del video, de la que es la suscripción, la campana, el like y el comentario. Porque si ponen un comentario, entonces YouTube va a ver que la gente interactúa con estos videos y los va a recomendar más. Y de verdad necesito que escriban un comentario. Porque de verdad quiero monetizar YouTube, por favor págame. ¿Quieres decir algo antes de que se termine el video? Salgan conmigo, por favor. No salgan con ella. No salgan con ella. Van a quedar varados en otra ciudad. ¡Bueno, chau! Tapa la cámara, tapa la cámara también tú. ¡Tapa la cámara!